Tatiana Cloutier y Zoe Robledo, futuros subsecretarios de Gobernación y miembros del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con integrantes del colectivo Fiscalía que sirva para iniciar una ruta de diálogo, pero les dejaron claro que el nuevo gobierno no coincide en este momento con su principal bandera, la reforma al artículo 102 de la Constitución. Organizaciones como Fundar, Artículo 19, Causa en Común, Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, entre otras, proponen un ajuste constitucional que les permita participar como filtro en el nombramiento del Fiscal General de la Nación a través de la Comisión de Designaciones que vigilaría el proceso en el Senado. Una de las portavoces del colectivo, Ana Lorena Delgadillo Pérez, informó que en el encuentro de ayer no hubo acuerdos en cómo fortalecer la Fiscalía General, sino un primer acercamiento para diseñar una ruta de discusión, en donde, según dejó claro el equipo de transición de López Obrador, no habrá espacio para una reforma constitucional. Lo que nos han dicho es que el artículo 102 no están pensando moverlo. Más bien, a partir de crear el modelo para la ley orgánica se irá viendo qué se necesita para una reforma. Sabemos que las mesas no empezarían con el planteamiento de la reforma constitucional. Como colectivo seguiremos insistiendo para colocar la reforma al 102, dijo Delgadillo Pérez en la entrevista con El Sol de México. Al respecto, la vocera del colectivo dijo que tan importante es tener un modelo que sirva como un fiscal autónomo alejado de intereses partidistas que encabece el cambio institucional. En este contexto, Andrés Manuel López Obrador pactó con el presidente Enrique Peña Nieto alinear la terna para Fiscal General de la Nación. El tabasqueño propone a Bernardo Batis en esa terna, quien lo ha acompañado desde la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. El equipo de transición pactó con la sociedad civil establecer mesas de discusión a puerta cerrada. La propuesta de las ONG es que se reformen los artículos 21, 102 y 116 de la Constitución, que hablan del proceso de selección y remoción del fiscal, la transición de procuradurías a fiscalías, estándares de transparencia para la elección del fiscal, el establecimiento de contrapesos, controles y mecanismos de supervisión y evaluación externos a la Fiscalía. Aidie Pérez, de Fundar, informó que presentarán un calendario de actividades y una fecha para la publicación de sus conclusiones. Los representantes de los colectivos ciudadanos que participarán en las mesas de trabajo han firmado una carta de conflicto de intereses en la que se comprometen a no ocupar ningún cargo al interior de la Fiscalía General, incluyendo las fiscalías especializadas, en un periodo de 3 años a partir del día de hoy, dijo. La reunión se realizó en el claustro de Sor Juana. Política presionan a AMLO por fiscal general. Política Vamos por una fiscalía que sirva a los ciudadanos, Damián Cepeda.